Good evening, good evening. Hi, teacher. Hi, hi. Welcome to everyone. Yeah, very good. That's good. Happy to see you again, people. Yeah. Thank you. Me too. Okay, thank you.
Hello, welcome. Thank you. Good evening. Good evening, good evening. Welcome. You are on time. Okay. How are you today, people? Ready for the class? Good evening, teacher. Yes, ready for the class. Good evening, teacher. That's perfect. I'm happy to listen to that. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you.
Okay. We have to start because time is over. We are 8 and 5 minutes. Okay, welcome to the class. I'm happy to see you again in one more class for this group, which is basic two, right? I'm happy to see you again. Hope this class is going to be a new knowledge for you today. And you will have the time to practice speaking. You will have the time to have conversations with your partner, with your classmate. And you will have the time to, in order to check the structure for need to and have to. Okay? Muy bien, vamos a tener la oportunidad de practicar lo que es el need to, el have to con su estructura, ¿verdad? La oportunidad de tener una conversación también entre sus compañeros. Like yesterday, ¿verdad? Que tuvimos una great experience. Okay. But before we start, remember that we have to take the attendance list. Tenemos que pasar lista. Entonces, you know, as soon as you listen your name, please tell me present or present. That is the same team, right? Okay. Let me start in this moment. Okay, Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Perfect. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay, very nice. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Okay, Carlos Roberto García Ramírez. Present. Perfect. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Okay. Emerson Alberto Guevara Ortez. Emerson is not here yet, right? Okay, no, he's not here. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay, very nice. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Julio Carlos Martínez. Nunca apareció. Karina Melissa Estrada Aldana. Melissa is not here yet. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Nimian Elizabeth León Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay, Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay, very nice. Here we go. A todos los mencioné, ¿verdad? A todos los que están conectados los mencioné. Vamos a ver, ya es. Ah, Karina, Melissa. Ah, ok. Karina is coming. I'm right here. You're... Ok, Karina, Melissa. Ajá. Perfect. You're missing just Luciana and Ángel. And... Okay. Very nice. Very nice. Okay, now I think everybody's here. Okay, perfect.
Okay, I would like to listen some of you talking about the last class. I would like to talk to you, but I would like to, or I would like from you to try to speak in English what we saw yesterday, ¿verdad? Quiero escucharlos algunos de ustedes que me digan sobre lo que vimos ayer, pero en English, right? Try to tell me in English. As you can, como usted pueda, ¿verdad? No es necesario que me lo diga en un nivel avanzado, no. Como usted pueda, lo importante es que usted transmita qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos estado viendo en esta semana, lo que vimos ayer. Ok. I would like to listen to Jessica Rosemary. Jessica. Okay, Jessica is not here now. Okay, okay. Okay, Jessica, try to tell me about what we saw the last class. ¿Qué vimos la clase, la última clase, o, la, o ayer, verdad? Ayer no pude estar, yo tuve problemas con mi. Hello? Ayer no pude estar yo, teacher. Ah, usted no estuvo ayer, ¿verdad? Okay, perfect. I'm sorry. Let's see, Carlos Roberto. No, teacher. Okay, yes. What we yesterday, saw? Yes, yeah. Okay, perfect. We study with others, classmates, you know, like we practice. Mm-hmm. Maybe the 2 hours, 2 hours. Yes, the 2 hours. Mm-hmm. And we practice about our daily routines and uses and the commands order. Yes. Commands and orders. Yes. Mm-hmm. What more I can't say. We practice on the study book. Yes. Mm-hmm. Student book, yeah. Well, I remember I practiced with Heriberto and we talk about our daily routines. We talk about our that I live and mm-hmm. And maybe that. I don't know, I can't remember the page of the book. Okay, uh-huh. Mm-hmm. But very interesting. It's something different to me, and I really enjoy that because it's important to practice our spelling and maybe to take new words of our things, you know? Yes, yes. That is, I can remember right now. Excellent. Okay. Perfect. Thank you, Carlos. Okay. I would like to listen to, let's see, Irma de Los Angeles. I would like to listen to you about what we saw yesterday. Me gustaría escuchar sobre qué vimos ayer, ¿verdad? With simple words, as you can, try to tell me in English. Trate de decirme en inglés, ¿verdad? Lo que usted pueda. No se preocupe. Yesterday, conversation. Okay, okay, conversations. Conversation. Speaking English. Speaking English, good. Uh-huh. Speakers. Sobre commands. Command. About commands. Mm-hmm. Yes. Speak, they which, need to, have uh-huh. to. Perfect. Okay, very nice, perfect, thank you. Okay, let's see, okay, why if you, Brenda, can tell me what we saw yesterday? Brenda, it is a Camille. Hello, Brenda.
Okay, Brenda is not here now. Okay, what about you, Olga? I don't know if you can help me to talk about what we saw yesterday in the class. And you can tell me that in English, okay? Okay, teacher. We saw about the paragraph and yes. Page 25. 20, excellent, yes, 25. And order the sentence. Good. We have the conversation with all partners. We talk in English. Good. Because was difficult for me, but I do it. Perfect. Okay. Okay, excellent. Very nice. I'm happy to listen to you talking in English, and that's good. That's what I want. That's what this is my wish, to listen to you talking in English. Okay. Okay, let's see the last one. What about you, Joanna? What can you tell me about what we saw yesterday in the class? Yes, I remember that we did a conversation with a partner. Yes. I remember that you say yes, you can talk about whatever you want. Excellent. In the end of class, I remember that. I remember that you showed the have to and how much. Have to and need to. Ah, yes. Okay. Okay, perfect. Very nice. Okay. That's cool. That's perfect. That's what I want. And all of you are trying to form a conversation. Todos ustedes están tratando de formar una conversación, trying to give a speech or to give an information. That's really good. And that's what I want. That's what I pretend. And that's perfect. You are doing good. Keep going that way. And then you will see at the end of this course that we will have a really good advanced level to speak English. Okay, perfect. Well, in order to continue with the topic, para continuar con el tema, vamos a ver nuevamente sobre lo que es need to and have to, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos que nosotros podamos avanzar? Me dicen si pueden ver la pantalla. Yes. Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, we were talking about yesterday the need to and have to, which is really important for us, okay? And we talk about need to, okay? I don't know if you can help me. Nimyang, I don't know if you can help me to read this. Yes. Need to. Use to talk about what you feel as necessary. Necessity. Okay. Use just to talk about what you feel as a necessity, okay? When we talk about need to, it's about a necessity. It's something that is not an obligation. It's not an obligation, but it's a necessity to do. Okay? Cuando hablamos de need to, como lo dijimos ayer, vamos a hablar sobre lo que es una necesidad, no lo que es una obligación, ¿verdad? Entonces significa que es algo que nosotros decidimos hacerlo porque lo necesitamos, ¿verdad? Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? I need to drink water every day, ¿verdad? I need to drink water every day. Necesito beber agua, ¿verdad? Todos los días, ¿ok? No es una obligación, pero sí es algo que usted necesita
para estar saludable, ¿verdad? Y no tener problemas in the future. Ok, y luego tenemos la siguiente. I need to work, ¿verdad? Esta puede ser de dos formas. Puede ser una necesidad o una obligación, ¿verdad? Pero también recuérdense que el trabajo muchas veces es una necesidad. Entonces aquí puede ser I need to work. Why? ¿Por qué? Because I need to pay the bills. Necesito pagar los recibos, ¿verdad? Llega el recibo de la luz, el teléfono, el del agua, el del internet. Y ellos no preguntan si uno está trabajando o no. Ellos llegan y hay que pagarlos. Entonces, el work se vuelve una necesidad, ¿verdad? Necessity. And you take the decision to work. It depends the work, okay? Very nice. And then we have the next part, which is have to. Okay, I would like to, Carolina, can you help me to read have to? Just have to talk about so many that you know is a must. Okay, very nice. Use have to talk about something that you know is a must, ¿verdad? Have to. Okay, in this case, have to is not a necessary. It is an obligation. It is something that you have to do because you have to do. It's not because you want. It's not because you decide. No, it's because it is an obligation. It is a must to do. Okay? Entonces, acá se convierte en una obligación, ¿verdad? No es si quiero o no quiero, sino es que me toca hacerlo, ¿verdad? Entonces, diferente a la anterior. Que la anterior sí era una necesidad. Y por eso tenemos el ejemplo. I have to finish this report. ¿Verdad? I have to finish this report. Tengo que terminar este reporte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no mi jefe me va a llamar la atención. Porque si no mi jefe me va a despedir. Porque si no voy a tener problemas para hablar sobre el incumplimiento de las tareas que tengo en mi trabajo. ¿Verdad? Entonces, por eso es una obligación. I have to finish this report. Y luego tenemos, I have to work 8 hours. ¿Verdad? Tengo que trabajar 8 horas. ¿Verdad? No es que yo quiera, sino que tengo, ¿verdad? Porque esa es la política de trabajo de la empresa. Entonces, I have to work 8 hours. Okay, very nice. Y aquí tenemos, ¿verdad? Las estructuras, miren, subject, have to, verb y el complement. Pero lo vamos a ver aquí. Use done. Vamos a ver si me ayuda acá Iris Elizabeth Salazar. Use done to talk about negative statement. Very nice. Use done to talk about negative statements. Okay, dice, utilicemos don't. Esto, ¿verdad? Don't. El do contractado con el not, ¿verdad? To talk about negative statements. To talk about negative statements. Perfect. Y aquí tenemos el ejemplo. You don't need to worry too much. You don't need to work too much. Aquí es diferente, ¿verdad? Le está diciendo que no, tú no necesitas trabajar mucho, ¿verdad? Porque tal vez se está sobrecargando de trabajo y porque a veces hay obsesiones, ¿verdad? Pero tal vez no es eso lo que él necesita. Entonces, you don't need to work too much. Y tenemos una en tercera persona. Miren, aquí lo que cambia es el auxiliary. She doesn't have to work more than 8 hours per day. Ella no tiene que trabajar más de 8 horas por día, ¿verdad? Entonces, aquí
no es obligación trabajar más de 8 horas. ¿Por qué? Porque como la política dice la empresa 8 horas, entonces no le está obligando a trabajar más de 8 horas, ¿verdad? Ese es uno de los casos. Ok. Is there any question here? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Don't siempre iría antes del need to, el have to. Yes. Okay. El don't o el doesn't siempre va a ir antes del need to o del have to. En la primera oración, en la primera oración dice to work too much. Es doble O. Yes. You don't need to work too much. Este too, sí, es un adverbio que le da énfasis a que si aquí dice mucho, como que es demasiado, como nosotros decimos demasiado. Okay? You don't have to work too much, ¿verdad? Como cuando usted dice, I'm tired, ¿verdad? Estoy cansado. Pero usted le agrega el too, I'm too tired, ¿verdad? Too tired. Significa, estoy demasiado cansado. O como que digan, I'm más so que cansado. Tired. Uh-huh. Más que cansado. A lo que nosotros acá le decimos demasiado, ¿verdad? Ay, demasiado cansado. No es solamente cansado, sino que demasiado. Que ya va convirtiéndose casi en un estrés, ¿verdad? Ok. Y este, okay, y este tú también se utiliza cuando yo digo, por ejemplo, si alguien le dice, I love you so much, ¿verdad? Y usted le dice, me too. Me too. Cuando usted le dice me too, significa yo también. Entonces también significa también. Ok. Ok. Is there another question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si dijera me too love? Yo más, algo así. Me too? Love. Me love too. Ah. No, si dijera me too, usted es my love, ¿verdad? Ahí dice me too, my love, ¿verdad? Cuando dice yo también, mi amor, ¿verdad? Ajá. Pero si le pone me too, love, no, porque entonces solo está diciendo yo también, amor, ¿verdad? O le puede decir I love you too, ¿verdad? I love you too. Ahí sí. I love you too. Si alguien le dice, por ejemplo, digamos que le digan a Carolina, por ejemplo, le dice a alguien, ¿verdad? I love you. Entonces viene la otra persona y va a decir, I love you too. ¿Verdad? Esa es la respuesta correcta. Pero nosotros, como somos un poquito aragancitos, lo decimos me too, ¿verdad? Y ahí lo resumimos. Siempre vamos buscando hablar lo menos que podamos, ¿verdad? Eso es lo que siempre. Ok, perfecto. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Yes. 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 Like the lacer water or like water? The crystalline water. Crystalline water. Okay, perfect. La diapositiva anterior no la terminé de copiar, si no me permite copiarla. Esa. Esa, exacto. No quiero ver. O la anterior de esta. Esa es. Ok. Permítame copiar. Ok, very nice. Thank you. Okay. Okay, repeat with me. I have to finish this report. I have to finish this report. I have to work 8 hours. I have to work eight hours. Perfect. Vamos a ver las anteriores de Nietzsche. I need to drink water every day. I need to drink water every day. Need to.
I need to drink water every day. I need to drink water every day. I need to work. I need to work. Okay, esta palabra, miren, use. Use. Just. About. Feel. Necessity. Y también se puede decir necessity, ¿verdad? También se puede decir de las dos maneras. Necessity or necessity. Este something significa algo, ¿verdad? Para hablar sobre algo que algo, tú something. Ajá, que tú sabes que es una obligación. Algo. Something. Something. No. Must. Miren la posición de labios. Must. Si ustedes lo dicen, must, no. Must. Mass. I have to finish this report. I have to finish this report. Okay. I have to work 8 hours. I have to work eight hours. Excellent. Very nice. Okay. Y luego dice negative. Okay, very nice. Okay, la siguiente. You don't need to work too much. Mira. You don't need to work too much. One more time. You don't need to work too much. She doesn't have to work more than 8 hours per day. She doesn't have to work more than eight hours per day. Okay. Yesterday. Perfect. Okay, let's continue with the next presentation. ¿Cómo es ahí? Vamos a ver si me ayuda. Structure for me. Ok, vamos a ver, Ángel, si me ayuda. Ángel Guardado. Structure for need to have to. Ok, structure for need to have to. Ok, very nice. Aquí van las estructuras. Les voy a ir despacio. Primero la voy a explicar, no la vayan a anotar. Y luego le voy a dar chance para que la anoten, para que estemos claritos. Porque esto me interesa que se lo graben, ¿verdad? Uh-huh. Affirmative. Miren una oración afirmativa. Va primero el subject. Plus. Need to. Or have to. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Uh-huh. No es que van a ir los dos, sino cualquiera de los dos. Por eso le pongo la rayita acá. Ustedes, dependiendo cuál van a utilizar. Ok. Plus verb. O sea que aparte de esto necesitamos un verbo. Verb. Plus complement. ¿Verdad?
Entonces, para una oración afirmativa necesitamos subject, need to, or have to, plus verb, and then the complement. That's what we need para hacer una oración afirmativa, ¿ok? Ahorita anoten. Ok. Ok, finish. Yes. Ok, vamos a ver, hagamos un ejemplo. Dice que necesitamos subject, okay, ¿verdad? Elijamos un subject. Sí. La third person va aparte, no pongamos third person. Oui. Ay, ay. Ok, oui, oui. Oui. Uh-huh. Oui. Need to. Need to. Place. We need to play. Play. Mm-hmm. In the park. Okay. We need to play in the park. Mm-hmm. We need to play in the park. Is it correct? Place. Why place? ¿Por qué place? Porque es una oración afirmativa. Mm-hmm. But this... No, because it's not the third person. Okay, it's not third person. It's plural, ¿verdad? We. It's correct. Yes, ¿verdad? Porque estamos hablando de nosotros. Mm. Ajá, y recuérdense que la regla cae para third person con de tercera persona. Ajá. Okay. Affirmative with third person. Ok, okay, hagamos otra. Okay. I have to. But. Comprar, como se dice, buy food for the week. To food for the whole week. Lo voy a poner. Yes. The whole significa todo, ¿verdad? Tengo que comprar comida, okay, para toda la semana, ¿verdad? For the whole, yeah, week. Excellent. Very nice. It's not a necessity. It is a must that we have to buy food, right? No es una necesidad. El comer es una necesidad, pero es una obligación comprar la comida, porque si no, vamos a tener problemas, ¿verdad? Yes. Ok. Perfect. Vamos a ver, hagamos otra. We need to stop. Uh-huh. We have to pay attention. We? Hello? Have to. We have to. Pay attention. Say? Pay attention. We have, okay. Thank you. Okay, very nice, very nice. Están muy excelentes las oraciones, ¿eh? Perfect. We have to pay attention, ¿verdad? No es una... Teacher. Yes? Quiero hacer mi oración. Oh, okay, don't worry. Tell me. María. María. Need to. Ah, pero es tercera persona. Ajá. Dejemos. Guárdela para la que viene, porque la siguiente estructura es para terceras personas. Ok. Le quité el impulso, lo sé, pero para no confundirlo, lo voy a dejar la estructura para third person. Hagamos una con I, you, we, or they. Hagamos una con they, vaya, porque they no hemos hecho. Ok.
You have to. Ah, okay. You have to. Wake up early. Ah, you have to wake up early. Tomorrow. Ah, tomorrow. Very nice. You have to wake up early tomorrow. Very nice, ¿verdad? Dice, te tienes que levantar temprano mañana, ¿verdad? No es que quieras, es que te toca, ¿verdad? Ok, very nice. Hagamos una más. Vamos a ver, hagamos una más. Hello. Con el day. Con el day, yes. Uh-huh. They need to. ¿Cuál es? Voy a comprar, ¿verdad? Uh-huh. Buy. Y choose. They need to buy a new pair of shoes. ¿Verdad? They need to buy a new pair of shoes. ¿Verdad? Ellos tienen que comprar un nuevo par de zapatos, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Okay. Easy, right? Está fácil, ¿verdad? Yes? Yes. Okay. May I erase it? ¿Puedo borrarlo? No. Okay. No, no. Okay. Okay, finish. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, let's go to the next part. Vamos a la siguiente parte. Hoy sí lo puedo borrar, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Okay, very nice. Ok, muy bien, vamos con la siguiente. Dice, affirmative with third person. No noten nada todavía, ahorita se lo voy a explicar, no noten nada. Affirmative with third person, ¿verdad? Afirmativa con tercera persona. Dice que primero necesitamos el... Subject. Ya mire, aquí need viene to. El cambio. Needs to. Or has to. Ya no es have, sino que has to. Bless a verb and bless a compliment. Ok, no lo vayan a notar. Entonces significa al sujeto, y yo les dije ayer, ¿verdad? El need to o el have to son verbos, pero hacen como la función de un modal, ¿verdad? Pero quienes sufren la modificación son ellos, ¿verdad? Porque este to hace que este verbo ya no sufra modificación, ¿verdad? Este. Ok, porque se convierte en un verbo que va en infinitive, to, ¿verdad? Ok, y luego el complement. Ok. No le escucho nada.
Yes, I don't know who is with the microphone. Microphone. Okay, Mayra was the one. Okay, hoy sí. Affirmative with third person, ¿verdad? Entonces les dije que necesitábamos el subject. Luego aquí sufre la modificación, miren. Needs to. Need to. Y aquí ya no es have, sino que es has to. Has to. Luego plus verb and plus the complement. Entonces lo único que cambia es esto, ¿verdad? Needs to and has to. Para las terceras personas en afirmativo. Miren, affirmative with third person. Solamente para afirmativo con terceras personas. ¿Ok? Anótenlo ahorita. Anótenlo bien. Fíjense bien, anótenlo bien, detalladamente. Okay, finish? No. Okay. Finish. Okay. Traten de anotarlo tal y como está, ¿verdad? Para que así se memoricen bien esa estructura. Finish. Okay, perfect. Okay. Now, hagamos oraciones entonces. Yes. Okay. Vamos a ver, Olga, usted se quedó ahí picada, como decimos nosotros, ¿verdad? Con la third person que tenía ahí. Okay. Ajá. María, hoy, al fin María, como dicen los menos. Needs to work for by ajá. Works. Y works y cambia. ¿O no? No, ya no cambia porque aquí este le hace la modificación. Uh-huh. Ah, ok. Ajá. Entonces María needs to work. Uh-huh. For buy. Ok, aquí en este caso tiene que ser to buy, porque si fuera for, tendría que decir for buying, ¿verdad? Ah, ok. Work to buy. Uh-huh. Food for your family, for her family. Very nice. Maria needs to work to buy food for her family. Perfect. Maria needs to work to buy food for her family. Very nice. Okay. Vamos a ver quién más. ¿Quién dice yo? Me, teacher. Ok, Hilda. Me. Let's go. He needs to practice English very much. He needs to practice English. Very much.
Very nice. Okay. Who else says I or me? ¿Quién más dijo yo? Me. Okay. Thank you. She needs to send. She needs to send. Very emails. Emails. Very correo. Emails. Ah. Emails. Okay. Aquí sería. So many. So many. So many emails. Así lo tenía, but needs to, ¿así? Yes. Okay, very nice. Perfect. She needs to send so many emails, ¿verdad? Vamos a ver una más. Okay. Yes. Carlos. Okay, Carlos. Ya voy, Iván. Okay. Carlos. Has to work. Has to work for children. For children. Mm-hmm. Hasta ahí. Yes. Okay. It says, lo que quiere decir es que quiere trabajar por sus niños, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces aquí hay que agregarle el possessive adjective. ¿Cuál sería el de Carlos? Kids. Okay, Carlos has to work for his children, ¿verdad? Tiene que trabajar por sus hijos. Perfect. Okay, Iván, ¿usted me decía? Podría ser también, she has to go shopping. She has to go shopping. Ah, to go. To go shopping. Mm-hmm. Sí, podría ser una obligación o podría ser más una necesidad, ¿verdad? Necesidad. Porque cuando decimos go shopping es ya como ir a comprarse una camisita, va un pantaloncito. Entonces ahí tendría que ser este. Needs to, yes. Ajá. She needs to go shopping. Okay. A las mujeres no les gusta ir. She doesn't like to go shopping, ¿verdad? Pero le tocaría ir. Okay, very nice. ¿Una más o hasta ahí la dejamos? Hello. One more, okay. One more. Okay. Tell me, teacher. Okay, it is. Thank you. Tell me. She needs to drink coffee in the morning. She needs, very nice. She needs to drink coffee in the morning. Mm-hmm. Very nice. Ya ven qué fácil, ¿verdad? Facilito se les está haciendo. Very nice. ¿Verdad? ¿Alguien más dijo yo? Ok, very nice. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? ¿Los puedo borrar ya? No. Ay, perdón, que me dejé. No sé si la logran ver. Pues sí se ven. Ah, vaya, ok, perdón, que sin teacher, querer la apreté. ¿Yes? Me. Ok. He has to buy a car. She has to buy a car. For work. Okay. Sí se ve, ¿verdad? Aquí es he needs to practice English very much. Okay, thank you, Joanna. También está bueno. She has to buy a car for work. Cuando terminen, me dicen, finish, right?
The job. Teacher. Yes. The work coffee. How to eat. Coffee. Coffee and the double E. Six. Yes. Double E. Double E, yes. It's with double E. Double F and double E. Okay. Uh-huh. Finish? Yes, finish. Okay, very nice. Anotaron todas, ¿verdad? Hasta esta última. She has to buy a car for work. Yes, teacher. Yes. Okay, bueno, voy a borrarlas. Okay, very nice. Vamos a la siguiente. Acá dice, ¿verdad? Negative statement, ¿verdad? Para negative statement. Para negative statement dice que necesitamos el subject. No vayan a anotar, no anoten todavía. Do or does, ¿verdad? El do, ya sabemos para quiénes se utilizan, ¿verdad? Para el I. Ajá. I do midday. Perfect. Y luego dice or does, ¿verdad? Uno de los dos. El does sería para qué? He, she, and it. Perfect. Y luego blast not, ¿verdad? Hay que agregar el not. Lo podemos hacer contractado o puede ser sin contracción, ¿verdad? Para, dependiendo. Y luego, need to or have to. Y aquí ya va en su forma normal, aunque sea tercera persona. ¿Por qué? Porque llevamos el... Does. Ajá. Luego el verb in blast complement. Okay. ¿Verdad? Entonces tenemos subject, do or does, plus not, need to or have to, plus verb or complement. The complete. Okay, anótenlo bien. Finish? Yes. Okay. Yes. Okay. Y desde ya le voy recordando, ¿verdad? Que mañana vamos a tener una clase más práctica, pero después de la clase tenemos la tarea, y si no ha llenado las de toda la semana, tiene que llenar, ¿verdad? Todas las tareas anteriores, y luego tiene que buscar el midterm exam, ¿verdad? Vamos a tener un examen mañana.
Y tiene que ser después de clase, ¿verdad? Porque yo tengo que subir esa nota del examen el sábado. Yo tengo que subir las notas de su tarea el sábado, ¿verdad? Así que mañana háganse cuenta y caso que les toca clase de 8 a 10, ¿verdad? Y el que le toque también conmigo los 10 minutos. Y luego, unos 15 o 20 minutos para más para tomar lo que es el examen y lo que es la tarea, ¿verdad? Desde ya se les recuerdo para que no me vayan a decir, no, teacher, usted no nos dijo nada, yo por eso no lo hice, ¿verdad? Ok, y se los repetí también la semana pasada, se los dije el lunes, ¿verdad? Para que ya estemos claros. Así que traten de no faltar mañana, porque mañana vamos a tener un repaso de todo antes de que vayamos al examen, les va a ayudar un poco. Ok, perfecto. Vamos a ver, ahora entonces hagamos lo que son las oraciones negativas. Vamos a ver, ¿quién dice yo? Who says I? Me, teacher. Ok. I do not need to buy the candies. I do not need to buy the candies. Buy the candy. Candy es la palabra correcta, ¿verdad? Pero ¿qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? Candies. Ajá, pero ¿qué dice? ¿Por qué candies? Sustituye la I por la candy y agrega how do you say agregar? Add. Add the I E S. Así. A no, A E S. I E S. Okay. Ajá, y entonces ¿y esta qué la hago? Se pierde. Se pierde. La quita. How do you say quita? Move it. Remove it. Or kit. Yes. Kit. Delete it. Okay. Eliminate. Delete it. Or kill it. Okay. Okay. Candies, ¿verdad? Porque también esa regla aplica para los nombres, no solamente para los verbos, sino que también para los nombres. I do not need to buy the candies. Excellent. Yes. Thank you. Okay. Who else? Teacher Yo. Okay. She doesn't need to go to the party. She doesn't need to go to the party, ¿verdad? Ella no necesita ir a la fiesta. Que quiera ir es otra cosa. Pero no necesita ir. Okay. Excellent. Okay, The woman. Lady woman. Doesn't need to. Marry. To be happy. Marry to be happy. The woman, okay. The woman doesn't need to marry to be happy, okay? Aquí dice, miren cómo son, ¿verdad? La mujer no se necesita casar para ser feliz, dice. Vamos a ver, hombre, no nos dejemos. That's correct. It's correct. Okay, vamos a ver, hombre, no nos quedemos atrás. That's true. Cambiémosle ahí, solo woman, ¿verdad? Okay, the woman doesn't need to marry to be happy. Very nice. Perfect. Ya ven que estamos creando oraciones. That's cool. That's what I want. The boys don't say nothing. The boys don't.
Ah, no, no, oración. Ay, parece que era oración. Y sí, pero no. Oración, Paris. Yeah, that's an expression. Come on, boys, Nelson, Iván, Heriberto, no, nos están aquí, no sé, tenemos que defendernos, ¿verdad? Vamos a ver, preparemos una buena ahí. Carlos, también preparamos una buena, que nos están aquí revolcando estas mujeres. Ángel también, ¿verdad? Ya somos varios. Ok, vamos a ver, hagamos otra. Finish the task. Me, teacher. Ok. They don't rest. Mm-hmm. Ajá. No va a agregar el need to or have to. Excuse me. Sí. Ajá. El have to. They don't. Sería entonces. Have to. Ajá. Rest. Only one day. Only one day. Mm-hmm. Just one day. Lo que usted quiere decir es que ellos no tienen que descansar solo un día. Solo un día, exacto. Ok, para mm-hmm. decir solo, en este caso es just. ¿Cómo? Just. Este no, que está acá. No se mira. No se ve. No, a mí no me sale en mi cuadro, solo una parte. ¿Está con el teléfono? No. Ahí sí ya. Ah, quizás porque tenía ahí el cuadro de la... Es que ahí salen todas las fotos de todo. Ajá, por eso era, ok. Just, ¿verdad? Just, este ya significa solo, al igual que only, ¿verdad? Ajá. Significan solo, nada más que only es para otro tipo de expresiones. Y este just es como para dar otro tipo de sugerencia, ¿va? Por ejemplo, aquí lo que queremos decir es, they don't have to rest just one day. Ellos no tienen que descansar solamente un día, ¿verdad? Sino que dos, ¿verdad? Tres o cuatro, uh-huh. o descansar cinco días y trabajar dos, ¿verdad? Broma. Ok, perfecto. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más? Okay. I do not. Need to. Buy. Clothes. How do you say ropa? Clothes every month. I don't need to buy clothes every month. Vaya, al fin, miren, una mujer dice que no necesita comprar ropa todos los meses. Muy bien. Very nice. Excellent. For her husband. Ah, no, ya la regó, ya puse el punto. Ok. Choose teacher. Ya puse el punto, ya no se puede. Ok, I do not need to buy clothes every month. Perfect. Vamos a ver una más. Teacher. Yes. Excelente, Ángel. Vamos a ver. Defendámonos, Ángel. Vamos a ver. Yo creo que tiene una buena ahí. Okay, don't worry. Cuidado, Angel, compañero, con lo que... ¿Ah? Ángel, men's... Men's. Have to women's... Ángel... Go to the drinks, one beer... Ok. Le escucho un poquito cortado por la señal. Repítame otra vez desde el inicio. Ángel. Ángel, ajá. Vamos a ver. I don't know. Ángel, Do not have to. The woman. You have to. Falta un verbo. Verb. Falta un verbo.
Finish the time. Falta el otro verbo ahí. ¿Cuál verbo? Drink. 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 Ajá. Drink. One the beer. One beer. Okay. Ajá. Es incorrecto. Ajá. Así. Yes, teacher, le falta algo. Ajá. No, está bien, está bien. Okay. Okay, Ángel, Ángel do not have to drink one beer. Dice, él no necesita tomarse una cerveza. Muy bien, va. No necesita. I need six. Ajá, una no, muchas. Entonces aquí hagámosle. He has to drink more than 12. More water. Okay, muy bien. Y luego a mí me enviaron un mensaje aquí al teléfono, me dijeron que hiciera esto, ¿verdad? Yo no sé. Ladies need to live with men in order to be so happy. Así me dijeron, ¿verdad? Yo por eso le escribí. Teacher, yo no miro eso que está escribiendo. Ahora sí, vaya, ahí se cómo no se la voy a poner para que la vea. Okay, este soso es teacher. Extra. Teacher, ajá. I need one more. Okay, time is over. Ajá, okay. The word correct is the pet. Ladies need to live with pet. Ladies need to live with, lo siento, fíjense que el tiempo. A cat agota. Or dog. Okay. Yes. Teacher is ladies do not. Does. No. Ladies. Es que aquí se las hice afirmativas porque así me dijeron que la pusiera. Yo por eso lo hice así, ¿va? No, pero estás. Doesn't. Okay, muy bien. Esta no la anoten porque esta está afirmativa y va a salir allá positiva. No, ustedes sí, caballeros, anotémosla para que después ahí la tengamos por si caso. ¿Verdad? They don't have to defend. Ok, muy bien. Anotemos entonces estas. Okay. ¿O ya las anotaron? Ya. Yeah. Sure, también donde dice he has to drink more than 12. More than 12. Ah, sí, bueno, sí, esta era bueno. extra information ahí. Ok. Porque estamos viendo negativa. Yes. Ok, finish. Yes. Finish. Perfecto. Ok. Voy a eliminarla entonces. Voy a borrarlas. Bueno, ya han venido recias estas mujeres, por Dios. Vamos a ver. Ok, voy a pasar a la segunda asistencia para que... Ok, le voy a leer una que me llegó aquí, un mensaje. Ok. Dice, ¿verdad? Un caballero, I don't need to cook because that's why I have a wife. This boy. Va, muy bien, ya vamos 1-1, excelente. Muy bien. Se termina el partido y quedó empate, ¿verdad? No, el desquite. Perfecto. No, ya no. Sí, hasta que vine a abrir la refri y me fijé que estaba el charco, ¿eh?
Ok, vamos a ver. Cuando diga su nombre, when I mention your name, please tell me present, ¿verdad? O como se está cayendo ya se mete, quizás. Ok, hoy sí. Ya. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Daisy, sí. Ana Esther. Ah, pero estaba nada más. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Excellent. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, Carlos Wright. Yes. Ok. Carolina Yamilet Hernández. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Present, okay. Teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok, Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok, Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok, very nice, very nice, very, very, very nice. Vamos a compartir acá esta parte del libro. Very nice. Antes que pasemos a los breakout rooms, vamos a explicarles acá con lo que vamos a trabajar. Se logra ver, ¿verdad? ¿Logran ver bien? Tengo un solo molote aquí, esperemos. Ahí está, hoy sí. Ay, perdonen. Bueno, ayer terminamos esta parte, ¿verdad? Yes. Hoy vamos a practicar esto. Miren, express obligations or needs at the workplace. What are some of your obligations at your workplace. Esta discusión la vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener esta discusión. Y ahí vamos a hablar sobre el need to or have to, ¿verdad? Ustedes van a utilizar según lo que sus obligaciones o sus necesidades, ¿verdad? Con el compañero. Y aquí vamos a practicar este también, ¿verdad? Este conversation. Y luego van aquí, dice, get in pairs and discuss how do Anne and John express their obligations. ¿Cómo expresan ellos sus obligaciones acá? ¿Verdad? Es una discusión. Acá tenemos algunos verbos que se pueden ocupar para expresar necesidad o una obligación, ¿verdad? Ustedes pueden analizar algunos que sean ahí que puedan ocupar, porque hay algunos incluso que se pueden trabajar con los dos, ¿verdad? Entonces, y acá vamos a trabajar en esto. Write about something you have or need to do these days. ¿Verdad? Algo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cuándo? Es el día. What time? La hora. Where? El lugar. ¿Dónde? ¿Verdad? Entonces aquí ustedes van a poner el lugar, el tiempo y... perdón, el cuándo, el tiempo y el lugar. ¿Verdad? Y acá, en esta parte, van a hacer, dice... write activities you have to do or need to do in your job. Then interview two classmates and write the activities they have to do or need to do. Pero en este caso, como lo vamos a hacer de parejas, va a ser esta su lista, lo que usted tiene que hacer, ya sea have to or need to, usted va a decir cuál. Y acá usted lo va a hacer sobre qué es lo que su compañera o compañero con el que le toque en el breakout rooms has to or needs to, ¿verdad? Aquí. Y luego, vamos a hacer este cuadro. Vamos a trabajar solamente hasta acá, la página 28. Pero aquí es un ejemplo que vamos a tener. Por ejemplo,
Bueno, quién sabe que nos dé el tiempo. Bueno, dejemos esta página mejor. Esta página dejémosla para mañana, por favor. Solo practiquemos esta, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Esta dejémosla. Solo la página 27 y la 26, ¿verdad? Es la que vamos a trabajar ahorita. Uh-huh. Y si terminan rápido, quiero que también tengan una pequeña discusión, ¿verdad? Utilizando inglés. Tratamos de utilizar el inglés lo más que podamos, ¿verdad? ¿Alguna question? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ok, perfect. Vamos a ir a los breakout rooms, ¿verdad? Pero antes quiero confirmar. Hilda está presente, ¿verdad? Yes, teacher, I'm okay. Here. Ok, Jessica. Yes, teacher. Ok, Olga. Yes. Karina. Yes, teacher. Ok, ok. Sí, porque a veces la cámara. Joana. Yes, teacher. Ok, sí, porque a veces la cámara está apagada y yo los pongo en un breakout room, pero entonces se quedan sin. Y no hay audio, entonces la otra persona se queda sin practicar, ¿verdad? Por eso pregunto. Pero si estamos todos, entonces. Vamos, dijo aquel. Ok, se va a ir uno de tres, porque estamos un poquito, necesitamos una persona más para que estemos cabalitos, ¿verdad? Pero se va a ir uno de tres. Así que ahí, vamos. Write about something that you need to necesita. Okay. Write about something you have to or need to. To question for eating. It's number two. We have to practice the conversation. Conversation, yes. No question. Tienen que practicar number one. Number one, let's start. What are some of your obligations at your workplace? Es como una entrevista que se van a hacer entre los tres. Okay. Uh-huh. Y van a hablar sobre lo que hacen en su lugar de trabajo. Okay. If you want, you start. What are some of your obligations at your workplace? My obligation is be responsible in report audit in the different companies. Okay,
You have to. Send the reports. Report. The audit. Send the reports. The audit. Como tutoría, sí. Yes. Okay. How do you say yes? I have to provide. Yes, I have to provide important information to some customers. Customer. Escribe customer. Se pronuncia customer. 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 That sounds interesting. Eso es como atención al cliente. Customers? No, customers son proveedores. Yes, I have to provide important information. Dice, sí, tengo que proveer información importante a algunos proveedores. Ah, ok. Y luego ella responde, ah, eso suena interesante. Traduciéndolo creo que sería algo así. Ana, hay algo que necesita, hay algo que necesitas hacer tú mañana. Sí, es como actualizar llamadas con los clientes. Yes, realmente necesito hacer, sí, necesito hablar de algunos clientes. ¿Y tú? Ah, necesito reorganizar o recalendarizar dos reuniones para mañana. Esas fueron canceladas hoy, esas dos. Entonces ahí él responde, ah, qué mal. Entonces, ajá. Ya luego lo pidieron un ratito. Bad es malo, es cierto. Sí, ahora es tu bad, oh, está muy mal. Ok. Bad, creo que con eso podemos responder lo de abajo. Si ok. Verse express mediation or me. Ok. ¿Ya practicaron en la conversation? Yes. ¿Y la pregunta que estaba arriba, en la esquina? No. Ajá. What are some of your obligations at your workplace? Yes, esa pregunta se la tienen que hacer entre ustedes, ¿verdad? Ahí son las obligaciones que ustedes tienen. Ok. Ahorita. Ok. Now. Si gusta, pregúntenme. Brenda. What are some of your obligations at your workplace? Well, Hello, Ana, what happened? Hola, hola, Ana. Hola. ¿Qué pasó con la compañera? No se conecta, teacher. Espérame que me sacó el celular ahorita. Déjeme entonces, la voy a mover acá a usted. No se conectó. Okay, la voy a mover entonces acá con otras compañeras. Ok. Yo porque le estuve llamando y nada. Ok. Eso fue lo que hicimos ayer. Hello. Hello. Hola. Hi. Les agregué a Ana porque la que estaba con ella creo que ha tenido problemas de señal, me imagino, porque se conectó entonces para que trabaje con ustedes. Okay. Se hicieron la pregunta, ¿verdad? La primera que decía, what are some of your obligations? Ajá, esto lo estoy diciendo, le estoy explicando a ella porque la que está en la esquina. Ajá, la uno. Yes, number one.
La uno. Eso okay. Le digo a ella que primero teníamos que hacer eso, porque ella me está diciendo que ayer no estuvo. Yo estoy explicando lo que vimos más o menos ayer. Oh, ok, perfecto. Okay. Vamos a ver. Ay, no hay nada. Hoy ando desubicada, se llama la palabra. Sí, es verdad que sí. Two. Clean the offices. Pues como es una obligación, I have to clean the offices. She have to clean in the office. The office. In the office. Y no deberíamos de poner una con el otro, ¿cómo se dice? No es verbo. Importante para los. Entonces, how to deploy, ¿cómo sería? Sería proveer. Provide. Just how to provide important information to some customers. Okay, terminamos ahí entonces. Bueno, nos pasamos el rombo 3. Reward. Dice girl, get. Okay. Dice how to use, have to, need to. Okay. First, to express obligation or needs. When, what time, and where? Ajá. En este, ¿qué íbamos a hacer? No. Lo de nosotros, ¿cuándo, verdad? I need go to the shore in Sunday. Escribe alguna. Esa la vamos a escribir en el cuaderno. Sí, ajá. Okay. Dice, prepare a document for my boss. ¿Cómo vamos a escribir oraciones con have to and need to? Yes. Okay. En la number 4. En esta está. No, estoy abajo donde. Ah, usted está haciendo la de. Prepare. Yes. Important information. Mm-hmm. How provide John has important John has to provide important information. Yes. Okay. This is the last. How to use to and need to. Or yes. Okay.
Teacher, solo sería una y una. En la parte de... How to use, how to, and need to. Sí, sí, una y una. Ahí lo que también okay. pueden hacer ustedes es una pequeña lista de verbos que puedan utilizar con have to or need to. Ok. Ok. Let's do it. Okay. How to use have to and need to. Verbs to express obligation or needs. Verbs have to. I have to go to the cycle, psiquiatra, psiquiatra. Sorry. What do you say? Psiquiatra. Vamos a ver cómo se dice, permítame. Psiquiatra, I have to go to the psiquiatra. I have to visit to psiquiatra. He, you have to go visit the psiquiatra. Sí, just, vamos a ver si se pronuncia. I have to visit to psychiatrist. Ya le escribo, permítame que se pronuncie. Psychiatrist. Yo lo entiendo así. Psychiatrist. Ya no me escucho. Yes. Psychiatrist. Is it good? Is it correct? Okay. Psychiatrist. Mm-hmm. Okay. I need to go. More temprano. ¿Cómo es que se dice, teacher? Early. More early at the office. Pero tengo una duda con eso que ella acaba de decir. ¿Hay necesidad de ponerle el more o con decir early ya se sabe que es temprano? Como está lo que quiere, porque puede que tal vez ella se levante temprano siempre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cuando le pone el more early es porque está diciendo que más temprano de lo normal que se levanta. ¿Podría ser el caso? Okay. Pero sí se puede. Ok. Pero, la palabra correcta no es more early, sino earlier. Earlier. Uh-huh. Ay. Sin el more. Ajá, es que el more, hay una regla para los more. Así. Quítale dos S y póngale la R. Earlier. ¿Cómo se llama? Superlativo. Es que me mandó ahorita superlativo. Ok. Earlier. Y ya no dice el more, ¿verdad? Solo no, earlier. Ajá. Ok. Entonces sería I need to earlier at the office. Uh-huh. Pero ahí falta el verbo. I need to go. I see. Arrive. Prepare documents for my boss.
about that. El documento no, ¿verdad? Ya no lo vamos a hacer. ¿Cuál documento? ¿En qué parte dice? Ahí dice activities. Prepare a document for my boss. Jeez. No, ese es ya este, la formación de... Prepare a document for my... Ah, no, no, no. No, ese no. Ese no. Okay. No nos va a dar el tiempo. Ok. Ok. The number four ya lo hicimos. Number four, no. Oh, yes. Ah, no, no, no. No. Es que ahí anoté cuando me decía somehow how to receive to report every day. Porque ahí decía when sería every day. How to nail to do this day when what time? Teacher. Yes. This this part that we have to do. Okay, in this part, what you have to do is just write a list of verbs. Solo una lista de verbos que pueden agregar con need to or have to. No es muchos. Y luego... No tiene nada que ver con el diálogo. No, no, nothing. La parte del diálogo solo es donde la actividad 3, que decía que discutieran que cómo Ana y Juan expresaban sus obligaciones. Y aquí está have to y need to. Aquí ustedes escriben algunos verbos, ¿verdad? Que puedan agregar con have to o need to. O ponen aquí donde dice verbs. Algunos que se pueden utilizar con los dos. Aquí dice una activity, prepare a document for my boss, pero no nos va a dar el tiempo para hacerla, porque ahí pueden hacer, but, por ejemplo, I have to prepare a document for my boss, or I need to prepare a document for my boss. Pero solamente con que ustedes agarren un poquito de verbos que puedan ocupar, suficiente para que hagan la otra actividad. Ok. The first verb have to, I think that can be pay. Pay. Have to pay. One sentence. Might be I have to pay the bills. Gracias. Sí, porque es bien práctica, ¿verdad? Ajá, en cambio la otra era todo muy rápido. Ah, ok, pero ahí vamos entendiendo. Ahora sí creo que podemos avanzar y ver esta segunda página. No, write about something you have to... Ah, mira, es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Sin saberlo, ya lo hicimos. Sí. Ok. Ah, sin embargo, acá hay que especificar cuándo, a qué hora y dónde. O en qué momento y dónde. Por ejemplo, do you say, I need to sleep 8 hours at night. Where? In your bed. ¿Cómo se dirá hamaca? No sé, vamos a buscar. En your hamaca. Hamaca, sí, no sé. O sofa. Or sofa. Hamac. 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 Ok, thank you, teacher. Y se escribe. Ok. Hamac. I need. ¿Cómo se escribe? To. Ajá. Ahorita se les envío ahí. Thank you, teacher. Se la pueden ver aquí como mensaje para que la vean. Por favor. Me dicen ahí si les aparece. Ah, ya. Yeah. Maca, sí. Okay.
Hammock. 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 Hammock, yes. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Ok, y la otra que usted dijo era, I have to work 5 days, allá dijo, I have to work 5 days, obviously, in your company or your workplace, when, cuando, 5 days, today, they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay. Now, Claudia, I bet. ¿Quién voy a hacer yo? It's Anne. Y me, John. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and do. Well, I have to rush to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide import information to some customer. That sounds interesting. Ahora cámbiense ustedes. Ajá. No, pero ahora tendría que ser conmigo, Claudia. Ajá. Yo. Ajá. I need. No, I have. Mm-hmm. I have to breakfast. Porque es una obligación. Y me dijiste, tiene que ser una obligación. Porque es una need, es necesidad, pero have no es necesidad, es obligación. Puedes poner, for example, I have to, ¿cómo se dice bañar en inglés? I have to shower. I take a shower. Yes. O change, o puede ser. Oh, take a shower. Take a shower. Take a shower. Sí, porque es una necesidad, una obligación bañarse. Casi. Entonces sería, I have to take a shower. Wow, así es trabajo. Se nos acabó el tiempo. No. Entonces dice, escribe la why activity you have to. ¿Qué actividades son obligaciones y necesidades dentro del trabajo? En tu trabajo. Entonces ya hicimos lo que tenemos. Bueno, yo lo puse fuera de mi trabajo. Ay, mira, ya nos van a llamar. Teacher. Yes. Y este es un breaker room. Este es el normal one. Lo que pasa es que todavía no han venido los demás. Ok. Sí, yo también me asusté. No. Todavía no vienen los demás. Ok.
I think it's up. Okay. Se agotó el tiempo, ¿verdad? Time is over, so that's why some of you couldn't finish the exercises. Algunos no pudieron finalizar los ejercicios porque terminó el tiempo, but you can finish at home, okay? Ustedes pueden terminar en casa. Ahí ustedes lo pueden terminar de hacer. You have the book, the student book, so you can do it at home. There's no problem, and the important thing is that you have practice. Okay, en honor al tiempo, voy a pasar asistencia ya porque tengo que luego también quedarme con el compañero o la compañera que le toca el día de hoy. Pero, recordarles, por favor, que terminemos la tarea ahora, la de ahora, pero valga la redundancia, para que mañana no nos vayamos a estresar porque mañana solo les quede la tarea de mañana y les quede solamente el examen también, ¿verdad? Porque eso, mañana hay examen y eso tienen que grabárselo. Mañana viene una clase más práctica, ¿verdad? Más práctica que teórica. Ya toda la teoría que tenía que dársela ya se la di. ¿Verdad? Ya mañana vamos a ver todo desde lo que vimos el lunes hasta acá. Y luego vamos a dejar una parte para ver lo que vimos desde la primera clase. Porque el midterm va a cubrir las 2 semanas que hemos recibido, ¿verdad? Entonces creo que si pueden repasar un poquito desde el inicio, excelente, los apuntes que tienen en el cuaderno, los ejercicios de libro, ¿verdad? Y y practicar un poco, ¿verdad? Para que se les haga fácil. Y ese examen lo van a hacer así, ¿ves? Mm-hmm. Piece of cake. Piece of cake significa pan comido, ¿verdad? Hombre, facilito lo van a sentir. De seguro hasta me van a escribir teacher, no nos puede enviar otro porque está muy fácil, ¿no? Bueno, dos más. Oh, yes. Ok. Entonces le voy a mencionar su nombre ahí, por favor. Mañana vamos a revisar la tarea y vamos a terminar lo que nos falta. Y vamos a tener time to practice speaking, ¿ok? Ajá, teacher, y ayer, y hoy no revisamos lo que hicimos ayer y dijo que lo íbamos a revisar. Sí, porque lo que pasa es que necesitaba salir con esto del have to y el need to. Ya mañana va a ser exclusivamente para eso, ahí lo vamos a revisar. Ajá, correcto. Ok. Ok. Vamos a ver entonces acá. Pero antes, quiero ver. Claudia y Beth Samayoa Castro, usted ya se quedó conmigo después de... No, ¿verdad? No. You have time today? ¿Tiene tiempo? Ok. Sí. Después de que pase la asistencia, usted se queda conmigo. Ok, teacher. Ok. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok, Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok, Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok, Emerson Alberto Guevara Ortez. No, ¿verdad? Hilda Xiomara Soriano López. Present. Ok, Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok, perfect. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos, ya ni lo menciono porque no hizo. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimian Elizabeth, ok. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Vilma no ha venido toda esta semana. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar.
Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay, perfect. Okay, thank you very much. See you tomorrow. Si podemos estar un poquito antes de las 8, como las 8 en punto, ¿verdad? O 7:59 mejor para que mañana aprovechemos esas dos horitas al máximo, ¿verdad? Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice night, everyone. Okay, thank you. Same to you. Likewise. Okay, Claudia. Como usted ya sabe, INSAFOR le da acá lo que son unos minutos para que usted pueda tener un contacto más directo con el maestro por alguna duda, ¿verdad? Que usted tenga sobre los temas, así es, para poderle explicar, no sé, que dígame. No, ahora yo anduve perdida porque no pude estar el día de ayer en clase, pero tampoco vi el video. Pero ya mañana voy a estar un poquito más descansada, entonces sí lo voy a ver. Excelente. Y hacer las tareas que me hacen falta del libro y todo eso. Pero ahora entendí un poquito acerca del have to y del need to. Y del need to, right. Entonces, sí se me hizo un poquito así con la explicación, lo que los compañeros dijeron que habían visto al ir haciendo las oraciones y todo eso, me quedó un poquito claro. Ah, okay, le quedó ya más clarito, ¿verdad? Sí. Excelente, okay. Y sobre, por ejemplo, lo que hemos visto del verbo to be, sobre el uso de frequency adverbs, con ese tema, ¿cómo siente usted? Sí me cuesta, porque no voy a decir que sí lo he entendido todo al máximo, sí me cuesta, pero pues veo el cuaderno, el libro y trato de hacer las oraciones. Ok, por ejemplo, vamos a ver en esta parte. Vamos acá a compartir la pantalla para que de una manera así rápida, ¿verdad? Se pueda ver acá. Los frequency adverbs, ¿verdad? Lo que se tiene que recordar es que aquí nos dice el frequency adverb que primero va el sujeto, ¿verdad? Luego el frequency adverb, luego el verbo y luego el complemento. Esta es la estructura. Y cuando y aquí cuando llevemos terceras personas o lo que sea, ¿verdad? Mire, la misma estructura. They hardly ever take vacation. We sometimes sleep late. Entonces va a ser siempre primero sujeto, luego el frequency adverb, el verbo y el complemento. Y acá tenemos otra parte donde dice, mire, que hay otra forma que esta es la normal, ¿verdad? Sujeto, frequency adverb, verbo y el complement. Pero cuando tenemos el verbo to be, cambia un poquito el asunto, ¿verdad? Nos toca primero el sujeto, luego nos toca el verbo to be, luego nos toca el frequency adverb y ya después el complemento. Entonces, así es, ¿verdad? Primero sujeto, verbo to be, luego el complemento, el frequency adverb, y ya nos vamos al complement, porque el verbo está acá, que es el verbo to be. Solamente es con el verbo to be. Que el verbo to be se deriva con el am, is y el are, ¿verdad? Luego aquí tenemos el porcentaje de los frequency adverb, que always es el 100%, ¿verdad? Usually 90%. Often el 70%, sometimes el 50%, rarely and seldom el 30%, and hardly ever 10%, and never zero, right? Zero. Y luego recordar, ¿verdad? Que el verbo, si va en tercera persona, aquí sufre modificación, ¿verdad? El verbo solamente. Sí. Por ejemplo, si aquí quisiéramos hacer una con tercera persona, esta diría, sí. Usually, ¿cómo sería acá entonces? Si cambiamos solo, pasemos la primera a tercera persona. Usually. Usually, ¿y aquí cómo sería el verbo?
has lunch at work. Has lunch at work. Perfect. Okay. ¿Verdad? Entonces eso es lo único que cambia y creo que todo está clarito, ¿verdad? Sí. Okay, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, perfect. Ok, si no hay otra duda. No. No, ¿verdad? Bueno, excelente. Entonces nos vemos mañana. Y okay. Get prepared for the test tomorrow. Nos vemos, teacher. Ok, good night. Good night.